¿Qué tal a todos? Bienvenidos, esto es Hábitos y esto es un nuevo video de Ardiendo Figura. Bien, y como pueden ver, figura que trajimos para hoy es otra de Demoniacal Fit, esta línea, una especie de línea alternativa a SH Figuarts. Cuando digo alternativa no significa que sea mucho más económica, es un poquitito más económica y ya. Pero bueno, antes de empezar con el video, agradecerle a todos ustedes, de verdad chicos, infinitas mis gracias. Y decirle a aquellos que sean nuevos, infinitas mis gracias por estar ahí, por el apoyo, etcétera, etcétera. Que ya hasta a mí me cansa todo este proceso. Eh, aquellos que sean nuevos, que estén viendo esto por primera vez, decirles, pedirles, sugerirles que se suscriban al canal porque así me ayudan a mí a seguir trayendo figuras y, y a hacer videos. Y porque además participan de sorteos internacionales. Dicho esto, vamos ya de una vez por todas con esta figura. Muchas expectativas tenía sobre esta, dije, va a ser la figura del año. Me gustó, pero tampoco es que me voló la cabeza. Bien, se trata como les decía de una línea alternativa a SH Figuarts, son como figuras custom, no sabría cómo describir esta línea. Es una línea que hace figuras de SHFIWART. Quizá conocidas por muchos por hacer las cabezas. Venían en cajitas solo las cabezas. Y ¿sí? Para ponerle, por ejemplo, eh, Super Saiyan Blue o Super Saiyan o, 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 o Goku Super Saiyan. Y vos ya tenías tu figura y le ponías las cabecitas. ¿sí? Y después empezó a sacar figuras completas. Tiene varias. Eh, ya mostramos en el canal la de Goku Teenage, no sé cuánto. Que, que es el. Ultra Instinto Imperfecto con la remera azul, la remera naranja toda rota y eh, digamos esta remera azul de abajo, la naranja toda rota, la parte de arriba del mono y además venía con un cabello extra de Super Saiyan Blue igual al de SH Figuart de Goku Super Saiyan Blue en fin linda caja por lo menos es distinta a la de SH, trae como la figura un poco más grande quizás no sé si es grande pero el fondo es negro y da esa sensación lo mismo de siempre caja muy parecida a la de SH, no me gusta, le ponen llena de fotos de la misma figura en vez de ponerle una tipo, pues, qué sé yo, no sé, no sé por qué hacen esto las compañías. En fin, una caja más eh, de las que no soy muy fan, pero por lo menos es linda y cambia un poco a lo que estamos acostumbrados. Sacamos la figura del empaque y vemos que tiene bastantes accesorios, eso es bueno. Es una figura obviamente que, si bien no es súper barata, Tampoco es tan cara. Y por lo que es la figura, el precio considero yo que está bien. Trae, vemos que trae una cabeza intercambiable. Vamos a sacar esto para que no moleste. El brillo. Aquí. A ver. Siempre pasa que haces esto y pff, vuelan todos para todos lados. Y ahí andas recogiendo los pedazos. Bien, les decíamos. A ver si le damos más luz a esto. Hola, ¿qué tal? Ahí está. Um... Sinceramente, voy a aclarar esto, después voy a seguir con el video y después voy a hacer otras aclaraciones. No me volvió loco la cabeza, la, el, la expresión del rostro. Creo que para mí la mejor figura... Podría ponérsela este cuerpo, pero que ha salido de Gohan versión adulto era la del gran Saiyaman. Me encantaron esas cabezas intercambiables. Sin embargo, están buenas. Viene con una cabeza con cabello Super Saiyan. Básicamente sería lo mismo que ese Gran Saiyaman, pero me gusta más la del Gran Saiyaman, la verdad. Mejor lograda. Viene con... Eh, yo supongo que esta parte de acá se saca, la de adelante sí, se saca. Ahí, ahí vemos cómo tiene la... Ahí está. Eh, un rostro enojado, gritando, intercambiable para esta cabeza. Y para eh, sus cabellos, sus dos versiones. Eh, la normal y la, la que sería más, la versión más poderosa de Gohan, vaya. Eh, y tiene varios rostros. Eso está bien. Son uno, dos, 3, 4, cinco, seis rostros en total. Eso está muy bien. Uno de los que más me gusta es este, creo yo. Bueno, en fin. Y trae seis, siete manos intercambiables para este Gohan entonces como le decía está muy bien en cuanto a accesorios lo que no me trajo esta figura es eh, la base como trajo el otro demoníaco con el Goku una base con la esfera de 13 estrellas creo que era y el, la pinza transparente una vez ya mostrado los accesorios vamos a ver que la figura mide exactamente, just about, uh, como dice Anthony Customs, 15 centímetros y un puchito. Vamos a ver que al lado, por ejemplo, de un SH Figuarts de Goku en estado normal, vemos que tiene el nuevo molde de las figuras, este es de los viejitos, uh, va perfectamente con un SH Figuarts. Sí. Después, bueno, tiene sus diferencias, pero de color en la ropa y eso, pero van perfectamente en escala. Como queda al lado de un Marvel Legends, así queda al lado súper chiquitito de un Iron Man. Por ejemplo, acá tenemos ya que le estamos haciendo unas fotos a Punisher, entonces queda muy chiquitito en escala. La verdad, que esta figura va con SH Fuart y ya está. Bien. Vamos a ver lo que son las articulaciones, después vamos a mostrar varias fotos. Sube bastante bien, dignamente su eh, cabeza. Vamos a ver que baja muy bien. Eso es porque tiene doble articulación, tanto en la base de la cabeza como en la base del de cuello. Aunque le falta un poquitito, pero ahí se ve más o menos el juego que tiene el cuello. Tiene algo de inclinación y obviamente giro hacia los costados. Cuando dije algo de inclinación, la verdad que es bastante lamentable. No, no tiene mucha. Es muy poquitita. Pero bueno, algo se puede hacer. ¿Qué pasa con los hombros? Suben. ¿Por qué? Porque chocan con esto. Bien. Yo no me acordaba de este. ¿Este qué le pasa? Bueno, este sube muchísimo más. ¿Por qué este no? A ver, ¿qué me estás contando? Si yo te pongo así, me tenés que subir más. ¿Por qué me haces esto? ¿De verdad es así? Qué raro. A ver de este lado si cambia. Es como, a ver, yo no lo voy a forzar ni nada. Es como que me sube así. Odio esto con estos trajes. Lo odio como queda. Y si le hago así. No, está bien, ahí es la forma correcta por arriba. Corríjame alguno si estoy haciendo algo mal, que yo no la tengo muy clara con los SH de Dragon Ball, pero esto interferiría bastante. Con este, esto se mete por debajo y no interfiere en lo absoluto. Después lo corregís y listo. Acá no estaría pasando esto. Se ve que no puede, tiene como el hombro más grueso. Buah, en fin, sube. Ya pudimos ver que sube, ahí podemos lograr esto. Está bien, si uno se da maña puede ir corrigiéndolo. Gira 360 grados, tiene su mariposa hacia adentro y hacia afuera, con un rango bastante aceptable. Tiene giro en el bíceps, tiene doble punto de articulación en el codo y tiene giro en la muñeca y eh, bueno esta pequeña bisagrita que tiene casi que nada después <laughs> eh, tiene articulación en el diafragma en la parte superior del torso esto permite ir hacia atrás y hacia adelante muchísimo inclinación hacia los costados y giro hacia ambos lados eso está bien además tiene Articulación de bola en la cintura. Esto permite que gire y lo mismo. Ayuda en, a, en todos los movimientos. Está bastante bien, digamos. Las piernas. Las piernas tienen este nuevo sistema de articulación. Una excelente apertura. Es muy firme esto. Genial cómo sube la pierna hacia adelante hacia atrás se supone que acá tiene no no se supone no tiene giro del muslo hacia adentro y hacia afuera esto ayuda en muchas posiciones doble punto de articulación si ¿sí? recuerdan que estas estos primeros modelos tenían este simple y aparte quedaba así todo feo y que encima ahí está este tiene doble punto de articulación queda no tan feo queda feo pero no tanto eh, y en los pies tiene, a ver, giro. Inclinación hacia arriba, hacia abajo, la punta del pie. No lo voy a forzar, pero tiene. Y hacia adentro tiene, hacia adentro y hacia afuera sí tiene. O sea, la articulación, para el que no conozca Demonía Calfit, es tremenda. Es muy buena. Tiene ese problemita en los hombros que es cuestión del diseño de este traje, pero es muy buena. Fíjense esto. Tiene buenos rangos en la cabeza, en los brazos, en las piernas, en la cintura, en el torso. La verdad que está muy, pero muy bien. Hablemos de los detalles de esta figura. Tiene muy buenos detalles. A mí no me gusta este rostro, particularmente. Pero sacando eso, el traje es idéntico al de Goku. No tengo a mano acá el otro, el de Super Saiyan Blue, el Ryzen Air. Pero es, es idéntico. Puede cambiar algún tono, un poquitito más oscuro y eso. Pero en definitiva es lo mismo. Todo el molde está basado en lo mismo. Las manos con sus dedos bien definidos. Es una calidad muy buena. Fíjense, vale la pena. No hay que tener miedo a estas líneas, a estas marcas. Uno por lo general dice: ah, No, pero si no es SH, tengo miedo. No pasa nada. La calidad es impresionante y es súper recomendable. La verdad, tiene muy buenos detalles. La pintura es buena. Si yo no te lo digo, te lo comes que es un SH Figuarts. La calidad es impresionante. Ustedes fíjense que yo hago así: no, no queda nada flojo. Está todo bien eh, firme. La verdad, que está muy, pero muy buena. Vamos a ir poniendo pausas para ir mostrando cómo quedan las distintas eh, cabezas. Esta sería la que viene de serie. Así queda con su fleco. Como que hasta que queda mejor, ¿no? Con su fleco. Así queda con su expresión de rostro gritando, como ideal para lanzar un kamehameha. Así queda con ese rostro cancherito, así, esa sonrisa cancherita de. <laughs> Yo puedo derrotarte. Eh. Ahora que lo estoy viendo así, no me gusta cómo están pintadas las orejas, ¿no? Como que muy oscuro, como que tiene sucia la oreja. <laughs> eh, me encanta este rostro, de verdad es para mí el mejor. Este está bastante bueno, así apretando los dientes, súper enojado. La verdad ya está bueno. Así va con su cabeza transformado en Super Saiyan. Me gusta, pero no me vuelve loco. Y quizá este me guste un poquitito más con expresión también para lanzar un kamehameha gritando. Creo que esta puede que me guste más. La realidad es que no importa cuál te guste más, está lleno. Eso es buenísimo de rostros y de expresiones. Eso se aprecia muchísimo. La verdad, muy, muy bueno. Se agradece muchísimo que venga con todas. Esas opciones eh, A la hora de andar sacando fotos Y posando la figura De verdad, mu muchas gracias eh, Demonía Calfit por ofrecernos esto Y después vamos a ver Que los accesorios trae dos manos Abiertas eh, Dos manos Para lanzar El Kamehameha Y dos manos Así con los dedos... ¡buah! En posición de pelea. Así con dos dedos. En posición de combate. Preparándose para pelear. Y una... Esta está buena. Que sería para hacer esta foto. Con el dedito diciendo... Oh. Dándole like. Dándole like al video. Con el dedito así. ¿No? Ahí estamos. Muy buena, muy buena onda. Muy buena onda, la verdad. Muy buenos accesorios. La figura es muy buena. La calidad, ya te digo, es la misma que la de un SH Fiward. Vale muchísimo la pena. Uh, para el que no tenga, el que no haya adquirido nunca el Gohan de SH, que viene con estos moldes de primera edición, moldes viejos, no tan articulados como estos nuevos. Esta es una excelente opción y no es caro. No es caro para nada. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. No se olviden de darle like, de suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.